llegó la alegría. La doctora Maritza Fuentes tiene una luz y una alegría, pero perpetua. Pero ella es que a cualquier hora, en cualquier circunstancia, ella está así como usted la está escuchando de fondo. Y es natural, ¿eh? El alma de la fiesta. Amén. Amén. Yo pensaba que era yo, pero no, es Maritza Fuentes. No, es que ¿sabes qué pasa? Que eso se pega, amiga. Se pega, ¿no? Tú lo irradias. Entonces, eso se llama sinergia. Sí, sí. ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes. Qué bella estás, Maritza. Qué bueno tenerte por aquí, gracias, como siempre. Gracias, gracias. Me siento muy bien, con mucha energía. Me siento muy bendecida. Y cada vez que vengo conduciendo para acá, que es una bendición compartir contigo este espacio todas las semanas, de verdad. Bien, gracias. De verdad. Me encanta escucharte y me encanta la oportunidad que les das a la audiencia de poder expresarse, sí, de claro. poder decir lo que siente. Así es. Sin juzgar a nadie. Y sin filtros. Y sin filtro. Me encanta eso. Sí, me fascina. Sí, sí. Creo que esto es un privilegio, de verdad. Sin duda, sin duda. Y los oyentes lo aprecian muchísimo. Mira, ahora que yo te veo a ti con tan llena de energía y de vitalidad y de luz y todo eso, déjame decirte que hay un altísimo porcentaje de la población y de los oyentes que están fatigados, estoy cansado. Sí, qué sí. horrible pararme de la cama. Sí. Y no porque estuviéramos rumbeando anoche, no. sino porque tienes ese como un sueño, como una somnolencia excesiva, como un cansancio, como una fatiga. ¿Qué es eso, Maritza? Tú sabes que sí. Cuando estás sano y tienes sí, eso. Sí, 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 sí. Y tú sabes que me da pena porque la vida hay que disfrutarla. Cada día con lo que venga, con lo que Dios nos ponga, tenemos que dar gracias y estar agradecidos y emprender la vida con una energía linda todos los días para nosotros y para las personas que nos rodean. Exacto. Y eso que acabas de describir es una realidad. Muchas personas en la mañana no les provoca pararse, no les provoca hacer la vida rutinaria que hay que hacer todos los días, ¿no? Levantarse, ducharse, desayunar con energía, coger el coche, coger no se puede decir en Venezuela, perdón, agarrar el coche, salir conduciendo. Sí se puede, no está mal dicho, sino mal interpretado. Se me fue una cubanía. Entonces, realmente, hay muchas personas que están padeciendo de ese cansancio crónico, de fatiga crónica que se llama, que también tienen excesiva somnolencia durante el día, que cuando están conduciendo en los semáforos, como que un pestañazo, se quedan dormidos unos segundos y el de atrás le tiene que pitar. Es un peligro. También hay muchas personas que tienen dolor en las articulaciones, en la cadera, en las rodillas, en los tobillos. Además, falta de ánimo para todo. Y gente joven, no estamos hablando de gente de los 30, los 40, exacto, los 50. Exacto, adulto contemporáneo. Okay. Pues. Exactamente. Sí, sí, sí. El aumento en la sudoración. Pero fíjate que también hay un contraste en la parte mental y emocional. Unos días están con mucha ansiedad y comen y comen y comen por ansiedad. Y otros días están con depresión, decaídos por la fatiga. Y realmente, Lourdes, esto está sucediendo porque nuestro cuerpo está dando un aviso, tum, tum, está tocando la puerta, cuando ya vienen los cambios de carácter y los trastornos de sueño. Y si encima de eso, la mayoría de las personas que están sufriendo estos síntomas que estamos comentando y estos avisos que el cuerpo nos da, están padeciendo de sobrepeso. Así. Porque las libras de más afectan el funcionamiento y la dinámica energética de cada órgano y sistema que nosotros tenemos en el cuerpo. Y como ese aumento de peso es de forma gradual, paulatinamente, la persona no se da cuenta que de forma gradual y paulatina ha ido perdiendo ánimo, energía, motivación, tiene trastornos de sueño, no tiene apetito sexual, no le apetece interactuar con su pareja ni conversar, nada. Le molesta que los niños le hablen en la noche cuando llegan a la casa, que le pregunten algo sobre la tarea, o sea, están irritables. Realmente, amigos oyentes, tienen que revisar si esto está relacionado, que en el 80% de los casos lo está, con el aumento de peso. Ok. La persona se levanta mañana en la mañana, se pesa y dice, yo pensaba que tenía 5 libritas de más, pero tengo 15. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Lourdes? Ah, porque entonces uno se sabes, el camuflaje, ¿no? El camuflaje. La ropa, la cosa, exacto. No sé qué. Y la justificación. Y la justificación. El camuflaje, exactamente. Tengo mucho trabajo, paso mucho tiempo sentado, no es que no tengo tiempo de comer sano. Hay justificaciones, hay millones y para todo es justificación. Para todo. Ajá, pero entonces esa persona que dice, no son 5, son 15, o 20, o 12.
yo tengo que quitarme esto, porque por eso es que tengo la tensión tan alta o tan baja, por eso es que, no sé... No, no tengo deseos, no, de nada. No tengo nada, por eso es que ya no quiero ir con mis amigas, por eso es que ya no me preocupo. Por eso es que hay un lado del closet que ya no lo uso. ¿Qué se hace? ¿Qué hace esa persona? Bueno, realmente hay que estimularlo y hay que acelerarle su proceso, su flujo energético natural a través de una terapia que es natural, que es milenaria, que tiene más de 2000 años en el mundo ayudando a las personas, sin efectos secundarios, que se llama acupuntura. La acupuntura... ¿Ayuda con el sobrepeso y la acupuntura? Absolutamente, te voy a explicar por qué. Porque a la acupuntura lo primero que hace es recordarle al cuerpo el proceso natural de autocuración que tiene, y lo primero que hace la acupuntura es restablecer tu sistema energético, o sea, la energía que te ocasiona. Lo segundo que hace en estos niveles, a nivel hormonal, te ayuda con lo que es la ansiedad de comer por gusto. Muchas personas se dan cuenta que no están comiendo por hambre. No tengo hambre, pero como. Exacto. He comido tanto y no sé ni por qué. Exacto. Entonces, pero ya es tarde porque ya lo ingerimos. Entonces, estoy comiendo constantemente todo lo que me ponen delante en la oficina y han traído de todo y me lo he comido y no sé por qué. ¡Ay, Dios mío! Estaba rico. Pero la realidad es que cuando no tienes ansiedad, nada más que pruebas un pedacito. No necesitas comértelo completo, el pedazo de torta. Ay, yo no soy esa, Marisa. Bueno, pero tienes que hacer el esfuerzo. Ay, Dios mío. Porque las hormonas a nuestra edad, no, esta edad tan maravillosa edad que tenemos. No, pero a cualquier edad. ¿Sabes? A cualquier edad, el tema con los dulces. Lo que tú estás hablando de la ansiedad. Sí. No, tú vas a comprar donas, me voy a comer una donita. Ay, pero qué tanta rica que me va. Pero ¿por qué no te comes la mitad? Es que ahí está el tema. Es lo que yo digo, es no hay que dejar de comer. Correctamente. Es saberlo hacer inteligentemente, porque a mí me encanta la comida. Es yo que como nada de más prohibir, no hay nada peor que algo que te prohíba. No lo soporto. Yo no puedo comer, estoy a dieta. No Por puedo eso comer es que yo no hablo de la palabra dieta. ¿Alguna vez me has oído hablar de eso? Nunca, no. Uno se come un pedacito, se dio el gusto y ya adelante, no que te vas a comer el cake completo. Yo como de todo. Y si tengo deseos de comer arroz y frijoles y una tajada o lo que me apetezca, me como dos cucharaditas de arroz, dos cucharaditas de frijoles y un pedacito de tajada. Y listo, y me di el gusto y no pasó nada, es un platico de postre. Exacto. Entonces, realmente lo que queremos es ayudar a esas personas, Luli, a través de la acupuntura, a controlar, primero restablecer su energía en el cuerpo, restablecer su periodo de sueño. Los trastornos de sueño son muy grandes en nuestra comunidad. La gente no duerme, no está descansando profundamente. Y hay diferentes tipos de trastornos de sueño fatal. Además que te afecta el cerebro directamente. El estado de ánimo. El estado de ánimo. La concentración, el carácter. Ah, sí. Te vuelves muy irritable y no sabes por qué. Sí. Le das mala respuesta a todas las personas que te rodean. Entonces, realmente, a través de la acupuntura, también a través de nuestro programa de pérdida de peso con suplementos naturales y una guía nutricional que no tienes que pensar. Ahí está desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena para los 30 días del mes. Le puede ayudar. Usted solamente tiene que llamarnos a nuestro Instituto de Medicina Integrativa en el 305-443-3480. Lo digo despacito porque nos llaman y se quejan a través de mis páginas.